Los que también han estado muy atentos al lanzamiento del Discovery han sido los más de 5.500 internautas de la Campus Party en Valencia. Y con ellos, María Oña. María, ¿cómo se ha vivido allí, cómo has vivido allí este momento? Hemos sido unos auténticos privilegiados, lo hemos visto, se despega a través de esa pantalla con muchísima calidad gracias a la técnica que hay en esta Campus Party. En estos momentos esas imágenes que vemos las recibimos en directo desde la NASA. Estamos en el rincón de la astronomía. Hoy es un buen día para hablar del espacio. Hasta aquí vienen los internautas a aprender, a controlar, a manejar telescopios. Estamos con un experto en telescopios que es Pedro Hernández. Pedro, ¿hacia dónde podemos, Paco, hacia dónde podemos dirigir nuestro telescopio en este momento? A dirigir hacia una nebulosa planetaria que hay en la constelación de la Lira. Vemos cómo se mueve ese telescopio. Vemos también la nebulosa. Y este sería un ejemplo de cómo, a través de un ordenador, se puede, por control remoto, manejar un telescopio aunque estemos en el otro extremo del planeta. Así se vivía en la Campus Party el despegue del Discovery. El rincón de la astronomía estaba lleno. Había que aprovechar tanta técnica para vivir la historia casi en directo. Tenemos un gran ancho de banda que nos ha permitido conectarnos y conseguir una gran calidad de imagen y poder proyectar en las pantallas, pues tanto el lanzamiento como el seguimiento de texto, de información. Ahora, sin salir del recinto, nos montamos en otras naves. En cazas F-16, dos pilotos de verdad van a entrar en combate. Voy a intentar derribarlo. ¿Le hemos dado? Estamos intentando hacer es colaborar con un área específica de simulación para el día de mañana ver si podemos mejorar nuestros métodos de simulación y a ver si esto deja de actividades porque se está cosiendo vivo. Tiene todo el rato ahí en la piper. Antes del duelo, estos dos capitanes del Ejército del Aire han estado con otro experto piloto, el comandante Armstrong, invitado de honor a esta novena edición de la Campus Party. Muchísimas gracias por todos. En una conferencia nos ha contado que volverán a la Luna a seguir sus huellas en 2015 y que en 3 décadas podrían encontrar allí sustitutos del petróleo, aliviando el problema energético. Y otro hombre de ciencia ha visitado la campus. Es el científico británico Kevin Warwick, empeñado en demostrar al mundo con este microchip que se implantó en el brazo, que con él instalado en su sistema nervioso y un ordenador, podría ser que en 10 años los lesionados medulares con el mismo sistema consiguieran moverse.